Y sobre todo al momento de sudar, perdemos muchos kilos. Exactamente. Y es cuando viene, puede venir el llamado golpe de calor. ¿Sabes qué es el golpe de calor? Sí, claro. El golpe de calor es, se genera cuando el cuerpo normalmente tiene una temperatura de 37 grados. Y se genera cuando supera la cantidad de 40 grados, que es pues ya una temperatura alta para el cuerpo. ¿Y los síntomas? ¿Qué siente la persona? Bueno, cuando uno tiene un golpe de calor puede llegar a tener vómitos, dolor de cabeza, desmayos en casos extremos. Bueno, básicamente eso. Náuseas. Náuseas igual. Náuseas. Ya es importante cuando una persona padezca de golpe de calor, la ropa es inmediatamente dejarla holgada, zapatos de saltarla inmediatamente con toallas húmedas, ponerse en los lugares como el cuello, las axilas, en la parte donde... Parte es la en la parte externa para que se vaya recobrando la temperatura del cuerpo. Es importante saber de eso, Johnny, porque hay gente que no sabe qué hacer en ese momento cuando te duele la cabeza, te dan náuseas y no sabes qué te está pasando. Incluso, fíjate, acuérdate que cuando tienes el golpe de calor, tu cuerpo ni siquiera está sudando, no suda, queda en modo como stand-by, ¿no? Porque el cuerpo deja de sudar. Sí. ¿Y qué hacer en ese momento? Hay que hidratarse de manera inmediata. Si vas a salir al sol, ¿qué hay que hacer? Pues llevar gorrita, una sombrilla, protector solar y sobre todo pues mantenerse hidratado en todo momento. Pues, ¿usted sabía que esto del golpe de calor afecta más a las personas de mayor edad, a los niños, a las personas con sobrepeso, y pues esto no solo afecta a ellos, sino que a todos pues estamos en peligro de sufrir un golpe de calor. Y aparte hay que estar consciente, Johnny, que pese a que la gente de la región está acostumbrada a este imperante calor, no están exentos de sufrir un golpe de calor, aunque las personas más propensas, por ejemplo, son las personas que viven en lugares fríos y vienen en esa temporada a pasar vacaciones acá. Y el nivel de calor es impresionante, amigo. Estamos a 29 grados y estamos sudando. Sí. Entonces hay que cuidarse, sobre todo este llamado golpe de calor. Así es, porque todavía viene la temporada de verano y eso va a ser peligroso. Sí, hay que cuidarse mucho y sobre todo hay que hidratarse siempre, ¿no? Así es. Jonathan Estrada. Y Sergio Mastel. Hay que mantenerse hidratado, sobre todo si va a salir usted a la calle, use bloqueador. Y evite hacer deportes de 12 a 4 de la tarde para que prevenga de este llamado golpe de calor. Así es. Nosotros, hasta una próxima entrega. Hasta luego. Gracias, Juan.